departamento de Canelones es un departamento que tiene 30 municipios, 520.000 habitantes y estamos rodeando lo que es la capital, Montevideo. El aeropuerto de Carrasco está en nuestro departamento, estamos a 15 minutos del puerto. Y ahí es cuando es esa oportunidad que tenemos desde los gobiernos subnacionales, es una oportunidad que creo que tenemos que explorar bastante más. Somos muy conscientes de la cantidad de empresarios uruguayos o de uruguayos que han venido acá y se han establecido y tienen relaciones comerciales y económicas con empresas paraguayas, con el Paraguay. Y creo que han abierto un camino que nos han mostrado también la cantidad de oportunidades que surgen a partir de este tipo de vínculos. Evidentemente, como país centralizado, unitario, donde las políticas nacionales son la estrategia fundamental, nosotros nos alineamos a las políticas y a las leyes nacionales para esto, pero tenemos la obligación de mostrar cuáles son las características que nuestra región, que nuestro departamento tiene y que nos parece, podemos equivocarnos, creo que no, que pueden ser clave fundamental para las intenciones que el empresariado paraguayo puede tener. Reconozco, y es fácil reconocer, que de todo lo que se produce en la agricultura uruguaya, lo único que Canelones no produce es arroz. Además, todo lo que se produce en el país también se produce en Canelones. Obviamente, más vinculado con la agricultura familiar que con el agronegocio, por cuestiones demográficas, por cuestiones de ubicación. La capital se alimenta básicamente de lo que se produce en Canelones. Obviamente, tenemos espacio como para crecer mucho más, hay que aprender muchísimo de lo que se hace en otras partes del mundo. Los niveles de productividad quizás se hayan detenido demasiado en aquel siglo XX, hoy hay que pensar también en una producción más intensiva, obviamente también para mirar por el puerto qué otro tipo de oportunidades surgen. Uruguay ha mejorado mucho lo que es la producción de vinos. Ha sido muy difícil competir con Chile y Argentina, pero nos hemos instalado fundamentalmente vino de calidad. El 70% de las bodegas nacionales están en Canelones. Hoy hay una expansión bastante positiva a lo largo del país de la industria vitivinícola o de las bodegas, pero Canelones sigue siendo el epicentro. La producción de pollos se concentra básicamente en mi departamento. De los frigoríficos que exportan al mundo, 5 de ellos, los más importantes, están en Canelones. No somos ni mejores ni peores, estamos ubicados donde estamos y no nos podemos mudar, y eso nos da oportunidades. Nuestra empresa hace 10 años está instalada en el departamento de Canelones. Básicamente lo que hacemos es el desarrollo y la comercialización de predios aptos para la logística de la industria. Vine con la finalidad de promover la instalación de empresas logísticas paraguayas en el Parque Zona Este en Canelones. Nosotros nos dedicamos a la comercialización de equipos médicos destinados a la estética. Pertenezco a la firma Danville Sociedad Anónima. Nos dedicamos a la elaboración de pastas congeladas y vegetales congelados. Hoy en Canelones, a pesar de ser un departamento tan particular, la ganadería ha crecido mucho en Canelones, de distintas ramas. Antes no era así. La lechería también tiene un potencial muy fuerte en el departamento, y bueno, y también creemos y queremos que nuestro departamento sea un lindo lugar también para vivir, ¿por qué no?, y para pasar bien y para disfrutar. Y hemos intentado, y nos ha salido bastante bien, potenciar esto como algo más que una zona de paso, sino que es una costa que todavía tiene mucha oportunidad para la inversión inmobiliaria, hotelera, y ahí obviamente priorizamos el desarrollo turístico y residencial.